también tenemos información en desarrollo con nuestra compañera María Los Fuentes. Ella se encuentra en la zona 3, ya que un hombre resultó gravemente herido debido a un ataque armado. Y nuestra compañera nos tiene toda la información. Adelante. Así es, compañeros, a esta hora de la tarde nos hemos trasladado a la 20 calle, para ser más específicos, frente a la avenida del cementerio, donde se produjo un ataque armado en contra de un hombre de aproximadamente 30 años. Así que este ataque pues fue precisamente adentro de esta marmolería, donde se venden lápidas y también pues trofeos. Esta persona que fue atacada a balazos, pues según algunas personas que laboran por este sector, ha mencionado que el carro donde pues se conduce es conocido porque precisamente viene pues seguido a esta marmolería para adquirir de los productos que se venden en este lugar. Pues no se tiene el conocimiento de quiénes fueron los atacantes. El Ministerio Público ya se encuentra haciendo las investigaciones para poder determinar si esta persona pues tenía algún tipo de amenaza o pues fue víctima de un robo. Debemos resaltar que en este negocio pues se encuentran diversas cámaras de vigilancia, tanto afuera como adentro del comercio. El carro de la persona ha quedado frente a este lugar y pues la persona herida fue trasladada al Hospital San Juan de Dios con heridas de gravedad en la región del abdomen. Así que esta es la información que nosotros tenemos a esta hora de la tarde de un ataque armado que se produjo en la 20 calle frente al cementerio general. Así que nosotros pues tendremos mayor información más adelante con el nombre de esta persona que fue herida de bala. Así que con esto regresamos a estudio. Muchas gracias, Marielos, por trasladarnos esta información. Ya las autoridades van a realizar todo un proceso de investigación para esclarecer por qué se registró este ataque armado, en tanto esta persona ya está recibiendo asistencia.